Soy Rafael Roldán y hoy vamos a ver, siguiendo con las falsetas para nuestro repertorio por Soleá, vamos a ver unas escobillas falsetas muy tradicionales de Soleá, muy asequibles y que la vais a coger antes de que acabe el vídeo. ¿Sí? Venga, vamos a ello. Y ahora, para complicarla un poquito más, le vamos a añadir el arpegio doble. Y esto quedaría así. Vamos a ver la variación 3. Tenemos que hacer que poner cejilla con este dedo, ¿eh? En la primera y en la segunda cuerda. Y el dedo 4 en el cuarto traste de la tercera cuerda. Y hacemos lo siguiente. Ojo, el arpegio ahora, en vez de ser índice, medio, anular, es anular, medio, índice. Y queda así. ¿Eh? Fácil, ¿verdad? Venga. Estupendo. Y ahora vamos con la variación 4. Thank you.
Vamos a explicar esto. La falseta empieza así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Facilito, ¿verdad? Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que hemos hecho esta entrada, pues nos vamos a la escobilla. ¿Sí? Tú vas así. Ahora a esta escobilla le vamos a agregar los ligados. Esto. ¿Sí? Venga. Vamos a repetir. Bien, ¿verdad? Venga. Al principio puede parecer complicado, y de hecho lo es, esto es ligado. Pero bueno, con paciencia todo se consigue. Yo lo hago así. Hacerlo así o así, como queráis. Hasta ahí bien, ¿no? Venga, pues vamos a ver lo que llevamos. 6. Si habéis observado, hemos cambiado el arpegio. Antes lo hacíamos pulgar, índice, anular, medio, anular, y ahora es anular, medio, índice. Para hacer esta falseta es un arpegio simple. Eso es. Vamos a ver.
Con este dedo tenemos que hacer cejilla en las dos primeras cuerdas, la primera y en la segunda, en el primer traste. Esto tiene que sonar así. Bien, ¿no? Hasta ahí, bien. Bueno, pues vamos con la última falseta de la escobilla, que es... ¿Sí? Como os pondré la tablatura, pues apreciaréis mejor dónde van las notas. Esto queda así. El único dedo que se mueve es este, si observáis, mirad, perdón, ¿sí? Bueno, pues una vez hecha esta falseta, pues nos vamos a la escobilla con lo que es el rajeo. Bueno, pues esa es toda la falseta de la entrada de Soleá. Insisto, os voy a poner la tablatura, con lo cual la claridad de las notas la podréis percibir mejor que mirando los dedos. Pero no cabe duda de que las tablaturas son importantes. Pero yo tengo una manera muy personal de concebir las tablaturas. Y es que si yo te estoy enseñando una falseta sin tablatura, tu oído está muy pendiente de la nota que suena. Por lo tanto, el oído se va educando a esa nota. Por el contrario, si te pongo las tablaturas, te vas a centrar en la tablatura, no en el sonido que tiene esa nota. Te vas a centrar, tu pensamiento va a estar pendiente en qué traste va esa nota. Eso de las tablaturas, para la gente de mi edad y que hemos aprendido el flamenco in situ, en la calle, pues las tablaturas se hacen muy cuesta arriba. Pero bueno, vosotros la habéis pedido, yo os la pongo las que pueda y espero que todos estemos contentos. Insisto, si te enseño una falseta sin tablatura, tú estarás pendiente de la nota y tu oído se desarrollará más. Por el contrario, con tablatura te vas a centrar en la tablatura y el sonido de la nota va a pasar a un segundo término.
Eso evidentemente pasa cuando está empezando. Luego, pues bueno, ya la armonía y la rutina de la falseta, como la tienes asimilada, pues la va a ejecutar bien. Pero insisto, es una manera muy personal de opinar sobre las tablaturas. Sea como sea, es mi opinión sobre las tablaturas. Así que, por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado. Espero que le deis a un like si lo consideráis oportuno. Y continuaremos con pequeñas falsetas facilitas para que los menos agraciados o los que vayan más retrasados, pues puedan tener un pequeño repertorio de cada palo del flamenco. Así que no me queda nada más que decir. Un abrazo flamenco y hasta el próximo vídeo. Thank you.